Hola teleamigos y teleamiga. La Eucaristía de hoy, miércoles 4 de agosto, que ofrece la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, SAICO, en honor a todos sus socios, autores y compositores que fallecieron durante este año de pandemia. Grandes maestros, quienes con su talento y don engalanaron nuestro pentagrama musical y que hoy dejan un gran vacío en la música colombiana. Además, oraremos por todos los párrocos que han muerto en la fiesta de San Juan María Vianney, patrono de los párrocos. El eterno descanso de Nelly García, Arcelina Higuera, Lucelina Mendieta Palacio, Víctor Romero, Dioselina de Romero Fandiño, Gilberto Campos García, Ligia Ospina, Guillermo Arturo Muñoz Luján, Amparito, Celina y José Aristizábal, Rosa Elvira Silva. En acción de gracias por el cumpleaños y un año más de vida de Mariana Martínez Flores, Jairo Mariño, Jason Verdiguer, la salud y recuperación de Marcela Díaz Medina, William Rojas Medina, la salud, el bienestar y pronta recuperación de la familia Mendieta Guerrero, Francisco Molano Múnera, Dioselina y Ana Jael Nubán, Juan David Sánchez, Arturo Ernesto y Nubia Barrera, por el padre Joaquín González Montoya en Guatemala, la conversión de los nietos de Hermelinda Rodríguez de Rodríguez, por un pronto trabajo de Wilmar Sainz, salud y bienestar de Marisol Ruiz y David Steven Herrera, todas sus necesidades e intenciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Pidamos perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, que hiciste admirable por su celo pastoral al presbítero San Juan María Vianney, concédenos por su intercesión y ejemplo que en la caridad ganemos a nuestros hermanos para Cristo y que con ellos podamos alcanzar la gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Números. En aquellos días, el Señor dijo a Moisés en el desierto de Faranán: envía gente a explorar el país de Canaán, que yo voy a entregar a los israelitas. Envía uno de cada tribu y que todos sean jefes. Al cabo de 40 días volvieron de explorar el país y se presentaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad israelita en el desierto de Faranán, en Cades. Presentaron su informe a toda la comunidad y les enseñaron los frutos del país y les contaron: hemos entrado en el país a donde nos enviaste. Es una tierra que mana leche y miel. Aquí tenéis sus frutos. Pero el pueblo que habita el país es poderoso. Tienen grandes ciudades fortificadas. Hemos visto allí hijos de Anac.
Amalek vive en la región del desierto. Los hititas y jebuseos y amorreos viven en la montaña. Los cananeos junto al mar y junto al Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: «Tenemos que subir y apoderarnos de esa tierra porque podemos con ella». Pero los que habían subido con él replicaron: «No podemos atacar al pueblo porque es más fuerte que nosotros». Y desacreditaban la tierra que habían explorado delante de los israelitas. La tierra que hemos cruzado y explorado es una tierra que devora a sus habitantes. El pueblo que hemos visto en ella es de gran estatura. Hemos visto allí gigantes, hijos de Anac, parecíamos saltamontes a su lado y así nos veían ellos. Entonces toda la comunidad empezó a dar gritos y el pueblo lloró toda la noche. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: «¿Hasta cuándo seguirá esta comunidad malvada protestando contra mí? He oído a los israelitas protestar de mí, pues diles: por mi vida, oráculo del Señor, que os haré lo que me habéis dicho en la cara. En este desierto caerán vuestros cadáveres y todo vuestro censo, contando de 20 años para arriba. Los que protestéis contra mí no entraréis en la tierra donde juré que os establecería. Solo exceptúo a Josué, hijo de Nun, y a Caleb, hijo de Jefoní. Contando los días que explorasteis la tierra, 40 días, cargaréis con vuestra culpa un año por cada día, 40 años, para que sepáis lo que es desobedecerme. Yo, el Señor, juré que trataré así a esa comunidad perversa que se ha amotinado contra mí. En este desierto se consumirán y en él morirán». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Hemos pecado con nuestros padres, hemos cometido maldades e inequidades. Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus maravillas. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Bien pronto olvidaron sus obras y no se fiaron de sus planes. Ardían de avidez en el desierto y tentaron a Dios en la estepa. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él le contestó: «Solo me han enviado las ovejas descarriadas de Israel». Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió: «Señor, socórreme». Él le contestó: «No está bien echar a los perros el pan de los hijos». Pero ella repuso: «Tiene razón, Señor,
pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le respondió, «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Estamos orando hoy por los difuntos autores y compositores vinculados a Saico. Podríamos decir, estamos celebrando una Eucaristía por unas personas de una condición especial que tiene el compositor y es la sensibilidad. Son seres humanos como nosotros, pero tienen ese carisma, la sensibilidad. Y si han partido a la eternidad tantos, quiere decir, humanamente hablando, que necesitamos tantos autores y compositores nuevos, entre los jóvenes, entre los niños, porque de verdad es un don y un carisma, como todos los dones y carismas que vienen de Dios. Y Dios lo da a quien quiere y también a quien lo pida. Entonces, tenemos ese aviso clasificado. Nuevos autores y compositores que engrandezcan nuestra cultura musical. Qué hermoso es poder despertar en la mañana y escuchar una melodía grata, una melodía que estimule el día. Y esos son ellos. Oramos entonces por su eterno descanso. Y como me pasó una anécdota una vez con mi sobrinito, estaba él de 5 años en el computador y le dije, se murió un cantante famoso, el tenor, y llega y me dice, bueno, ya Dios tiene un cantante en el cielo. Sí, Dios tiene ese coro angelical, ese coro de autores y compositores que nos han entregado ese don maravilloso de la música. Tenemos ahora la fiesta de todos los párrocos. Y entonces, hoy los vamos a colocar también en esta intención. San Juan María Vianney fue un curita de pueblo, tan santo que de toda Francia iban a confesarse con él. Y pasaba la mayor parte del día sentado en el confesionario. ¿Cuántos santos como este necesitamos hoy? La lástima es que la pandemia nos tiene distanciados, pero de todas maneras hay que buscar los medios para poder atender y confesar. Es la gracia del sacramento, es la fuerza interior que puede ser tan importante como la vacuna, la oración. Entonces, por eso, a todos los párrocos los encomendamos especialmente hoy y a los que se han ido ya a la eternidad, para que el Señor tenga en cuenta sus buenas obras, su ministerio y su capacidad de amor y de entrega a los demás. Amén. Todas las heridas que han dejado mi vida vacía y renuévame con tu santa bendición. Perdona todos mis errores, borra de mí los rencores. Escucha por favor, Señor, esta oración. Sana
sana todas las heridas que han dejado mi vida vacía y renuévame con tu santa bendición. Perdona todos mis errores, borra de mí los rencores. Escucha por favor, Señor, esta oración. Orad, hermanos, para que nuestro sacrificio unido al sacrificio de Cristo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Contempla, Señor, las ofrendas que depositamos sobre tu altar en la conmemoración de San Juan María Vianney, y como por estos santos misterios le diste a él la gloria, concédenos a nosotros generosos tu perdón. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. En cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, Él extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando. Santo es el Señor, Dios del universo entero, único Dios. Llenos están de ti, cielo y tierra, Señor, porque solo tú eres santo y redentor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, gloria, gloria, gloria al Salvador. Llenos están de ti, cielo y tierra, Señor, porque solo tú eres santo y redentor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de toda de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Luis José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda
a todos los autores y compositores que fallecieron durante este año pertenecientes a SAICO, a todos los párrocos del mundo entero que han atravesado el umbral de la muerte y hoy gozan de la presencia de Dios. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, San José, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Enseñados por Jesucristo, pidamos que el reino de Dios venga a nosotros y a todos los hombres. Digamos entonces, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. La paz con todos sus familias. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a Él.
Comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Que esta Eucaristía, Dios Todopoderoso, celebrada en la fiesta de San Juan María Vianney, fortifique y renueve nuestras fuerzas espirituales para que conservemos íntegro el don de la fe y caminemos por la vida, por la vía de la salvación que nos has mostrado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. El alma de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Podemos ir en paz. Estrella de la mañana, tú me conduces a...